Bueno, chicas, vamos a empezar este maquillaje y voy a estar utilizando la marca de JC Collection. Bueno, ya me enseñaron a pronunciar, gracias. Bueno, voy a estar usando este color de aquí. Lo voy a usar con esta brochita que, bueno, no, por más que la limpio no sale muy bien el color, pero igual. Vamos a utilizar ese color y lo vamos a poner en toda la cuenca, todo este lado. Este es un video colaborativo con Berenice, es una amiguita que, bueno, acabo de conocer. Y, bueno, vamos a hacer lo que es hoy día un maquillaje inspirado. Entonces, para eso vamos a utilizar este color, que lo vamos a poner, como dicen, como transición. Igual en el otro párpado. Bueno, ya que tenemos este color, vamos a utilizar un color un poco más claro que el otro, pero que sea mate. Y voy a tomar este. ¿Sí? Este color. Disculpa, me quedaron y no pueda poner bien la paleta aquí adelante para que ustedes puedan verla. Voy a utilizar ese color para poder difuminar. El maquillaje se va a hacer un poquito más extendido hasta por acá más o menos. Ok, ahora sí. Bueno, este maquillaje más va a ser con tonos cafés. Cafés oscuros y cafés un poquito más claros. Pero ahora vamos a tomar el más oscuro. Voy a tomar este combinado con este. Y lo vamos a estar aplicando en estas esquinas. A los dos lados de nuestro párpado. Vamos a aplicarlo aquí. Lo voy a estar aplicando a toquecitos ya cuando llegue a la parte de arriba. Igual hacemos en el otro ojo. Vamos a hacer también en la parte de acá dentro del párpado móvil. Aquí, pegado al lagrimal. Ahí. Pero esta parte, como les digo, vamos a extenderla un poquito. Vamos a retocar nuevamente con una sombra café más oscura. Aquí en esta esquina. Igual hacemos en la otra esquina. Esa sombra marrón vamos a combinarla un poquito nada más con una sombra negra. Entonces para esto voy a utilizar también la paleta de Coastal Essence. Y voy a tomar un poquito de sombra negra con la sombra café. Y lo vamos a retocar un poco en estos lados. Al poner también más negrito hace que sea como que con más volumen la parte del párpado móvil. Okay, ahí todavía falta lo que es difuminar, entonces para eso tomamos un poco de la sombra café y vamos difuminando nuevamente. Bueno, ya que hemos aplicado estos colores oscuros, vamos a utilizar ahora un color un poco más claro. Voy a tomar de esta misma paleta este color. Y lo puedes aplicar con los dedos nada más. Creo que se hace más cómodo aplicarlo con los dedos. Porque así ya no agarramos mucho producto. Y lo difuminamos también con los mismos dedos. Ahora voy a agarrar con mi otro dedo. Y también voy a hacer lo mismo. Se hace más práctico también. Pero lo voy a subir un poquito más porque a la hora que voy a hacer el delineado, no quiero que se desaparezca. Okay. Ahora voy a utilizar un color como sombra en tono piel y lo vamos a aplicar aquí con la misma brocha. Esta de acá se me hace más práctico para mí.
Así que, bueno, a la misma vez como que difumina un poquito más la parte de alrededor de los colores oscuros. Entonces se me hace más práctico aplicarlo de esta manera. Bueno, ahora que ya tenemos, ya me puse estos lentes de contacto, voy a poner ahora un color un poquitito más claro, como estos dos claros. Y lo vamos a llevar lo que es en el lagrimal para darle un poco de luz. Eso ya es cosa mía. O sea, si ustedes quieren ponerlo, lo pueden poner. Pero yo de verdad sí quería ponerlo. Bueno, ahora vamos a delinear nuestros ojos, chicas. Voy a utilizar ese delineador que me encanta, que es de la Splash. ¿Cómo se llama? Este de acá. El delineado va a ser medio jaladito, ¿ok? Así que va a ser más dramático. Voy a echar como que un poquito más, dejándome llevar más por la sombra que tengo ahí. Y hacemos este. Algo así. Ya si ustedes lo quieren hacer más delgadito. Pero exactamente me estoy inspirando un poco más. Bueno, ahora sí. Yo le saqué punta porque tenía un temor de que me lastimara. Pero bueno, vamos a ponerlo aquí bien pegadito en el animal. Bien, así. Este lápiz negro es el que más me encanta. Yo en Perú, ojalá que encuentre el Band Decay, porque la verdad me encanta mucho este lápiz. Bueno, de nuevo vamos a ir aquí. A ver, sin respirar. Bueno, ahora en la parte de abajo, vamos a utilizar la misma sombra que hemos aplicado. Pero no voy a aplicar tanto color abajo como he aplicado arriba. Solamente vamos a hacer un pequeño sombreado nada más para poder aplicar la máscara de pestañas y se pueda ver más como que más llamativo, más cargadito, así más o menos, tipo un ahumado nada más abajo. Igual hacemos aquí. Luego de poner las pestañas vamos a limpiar toda esta parte de acá y también al costado del delineado, como pueden ver, porque acá ven que hay sombra, entonces tenemos que limpiar. Bueno, ahora vamos a hacer el piquito en lo que es los ojos, o sea, en la parte del lagrimal, y lo voy a hacer lo más finito que pueda, ojalá que me salga finito. Vamos a pasar bastante máscara en estas pestañas inferiores para que nuestro look se vea como que bien tupidito en las pestañas. La verdad me gusta marcar muchísimo las pestañas de abajo. Así que se vean súper bonitas. Así que yo las voy a marcar bastante. Y hasta parece que me han crecido. No sé, pero cuando las maquillo como que se ven como que más cargadas, ¿ven? Bueno, chicas, yo a este maquillaje le quise poner pestañas postizas abajo también, como pueden ver. Los ojos de este maquillaje, la verdad, están bien marcados. Y aunque esté con los ojos cerrados, se le ve abajo como que estuviera más pestañas postizas abajo. Así que por eso fue que yo le puse de esta manera para que se vea como... ¡ay! Unos ojos como que súper marcados. Así que, bueno... ya puse lo que es mi... Bueno, ya retoqué en la parte de acá un poco... Así que, bueno, pues vamos con el labial. El labial voy a estar utilizando estos de... OPP. Uno más oscuro y uno más claro para darle volumen. Así que voy a utilizar primero el oscuro, que este se llama Júpiter. Lo vamos a poner a los costados. O puede ser en todo, no importa. Bueno, como pueden ver, ya tenemos este color oscuro
Lo he puesto en todo el labio, así que no hay ningún problema. Ahora voy a poner este que es más clarito, ojalá que se note la diferencia. Sí se nota. Con los dedos lo voy a hacer así. Igual acá. Para crear oleones. Bueno, pero este look llevaba con un cabello más claro que el mío, claro. Pero yo les voy a hacer de las dos maneras para ver qué tal, cómo les gusta. Bueno, mi chica, este ha sido mi look final. Bueno, yo lo probé con peluca clara porque, bueno, ese era más o menos el look inspirado. Así que, pero igual les traigo esta otra manera también con el cabello negro porque, bueno, mi cabello es más oscuro. Así que, bueno, espero que les guste, chicas. A mí sí me gustó el maquillaje, en especialmente los ojos y los labios, que me gustó porque este labial siempre hace que mis labios se vean como que más voluptuosos, la verdad. Y bueno, pues la verdad a mí sí me gustó este maquillaje. Espero que a ustedes también les haya gustado esta inspiración y este colaborativo con Berenice. Así que bueno, chicas, acá yo abajo le voy a estar dejando su canal de ella, porque creo que sí tiene canal. Así que nos vemos, chicas, hasta el próximo tutorial. Espero que les haya gustado este video, y si te gustó, regálame un dedito arriba. No te olvides también suscribirte al canal para más videos, y acá abajo en la cajita de información vas a poder encontrar mi otro canal de blog, y también abajo puedes dejar tu próxima petición y tu salud. Así que nos vemos, mis chicas, hasta la próxima. Bye bye.